Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Nos hemos venido a un lugar nuevo aquí en Lima, con unos helados totalmente diferentes. Unos helados no hechos de crema, sino de nitrógeno. Vamos a ver qué tal es esta experiencia. Dicen que son helados que están congelados a casi menos 200 grados bajo cero. Así que vamos a probar esta increíble experiencia. ¿A qué sabrán? ¿Cómo son? ¿Son igual de cremosos? Me han contado muchas cosas, pero vamos a probarlo. Vamos para allá. Bueno chicos, según lo que estoy viendo ahorita, la carta de helados pasa básicamente en frutos del bosque, Oreo, chocolate, vainilla, amarena, lúcuma, salted caramel, cookies and cream, coco, café, algarrobina, queso helado, como los de Arequipa, los que venden en Ayacucho también, algarrobina, ya lo dije, dulce de leche, menta y cookies and mint. Los precios ahí en S, 12.50, la M, la 16 soles y la L, 22 soles. También hay de base vegana también, para los que no quieren derivados de la leche y todo eso, ¿no? Está muy interesante, muy interesante. Base premium también, para los que quieren pistacho 100%, está 16, 21 y 33 soles. Vamos a pedirnos los básicos para probar unos dos sabores y les voy a estar indicando qué tal es. Les recuerdo que estamos ahorita en Pasaje San Ramón en Miraflores. Está muy cerca de la calle Berlín, así que pueden venir tranquilamente con su auto, lo pueden dejar en las calles aledañas estacionados totalmente gratis. Bueno chicos, en este momento ya me acaba de llegar mi helado. Me he pedido esta oportunidad de chocolate con Foch. Vamos a probar a ver qué tal. Por la consistencia, lo siento como que casi igual. Un poquito más durito nada más. A ver, vamos a probar. Ya. Ahora sí, vamos a probar. Miren el helado. Dicen que si lo volteas no se cae. Eso es lo que dicen. Aparentemente es así porque no se ha caído ni se ha chorreado. Lo que sí es bastante cremoso. A diferencia de otros helados es que el helado convencional que uno ve de crema, tú ves que se derrite y va como que chorreándose. En este caso no, miren, no se cae. Es como que es cremoso, pero la verdad que está bastante rico. A mí el chocolate sí, lo siento como si fuera... No sé cómo describirlo. Como un princesa, algo así. Como si tuviera almendra. Y si lo pueden notar, miren, es como una pasta. Mírenlo. Es como una pasta, miren. ¿Ya ve? Más que una cremita de helado batido, es como una pasta. Y justamente lo que produce el nitrógeno es que, según lo que indican aquí, es que si te sirven, por ejemplo, el 100% del vasito en un helado convencional, cuando se derrite, al final termina como por la mitad, porque tiene aproximadamente un 40% de aire. En cambio, en estos de aquí, no. Si te sirven hasta el tope, se derrite y queda al tope igual. ¿Así que? Aprobado. Bien, ahorita vamos a probar lo que es el helado aliento de dragón, que es de puro nitrógeno, se hinca aquí. Sale el vapor, es como los cereales que venden en los mercados. Creo que es eso, el cereal de maíz, solamente que abajo menos 200 grados y hace que produzca ese efecto a la hora que lo muerdes, que es como crocantito. Así que está muy rico. Bien,
lo que sí me he podido dar cuenta es que los de acá del Aliento de Dragón tienes que comerlo al instante en cuanto te lo entregan, porque si te demoras en comerlo como que se siente un poquito más aguado. Ya se siente como un cereal común y corriente. Se le va el efecto del hidrógeno. Ya no hay gracia. Esto cuesta 10 soles. Vienen como, si no me equivoco, vienen 10 o 12 de estas bolitas. A base de nitrógeno. Y el de acá está 12.50 en el tamaño S, en tamaño medium 16, y el tamaño L 22 soles. Adicionalmente a ello, puedes agregarle toppings como lentejitas, doña pepa, foch, barquillo, gomitas, etc. Bueno, chicos, ya vieron cómo he probado los dos helados que me he pedido, los dos tipos. También hay un tercer tipo que es en cono, pero en este momento no lo tienen en stock porque se les ha agotado, porque la verdad que este lugar se está volviendo muy conocido en redes sociales, en TikTok, y mucha gente está viniendo para probar, porque más que todo es la sensación del vapor que botas cuando comes las pelotitas de maíz. Eso es el atractivo más significativo de este lugar, lo que más lo caracteriza. Toda la gente viene para tomarse una buena foto cuando botas el vapor de la boca. Los precios son relativamente económicos. Si vives lejos, como una vez en la vida, te lo recomiendo que puedas venir aquí para que puedas vivir esta experiencia. De repente algo cotidiano estar viniendo acá, no, porque el sabor es rico, sí, pero hay muchas heladerías que también tienen sabores muy ricos de repente más cerca de tu casa. Así que bueno, pero una vez en la vida sí está recomendado que vengas aquí. Precios económicos, ya sabes, está en la calle San Ramón, en Miraflores. Puedes buscarlo en Google Maps y directito puedes llegar aquí. Te puedes estacionar allá afuera. Hay bastantes establecimientos totalmente gratis de la municipalidad para que puedas dejar tu auto ahí. Bueno, hasta aquí llegamos al final de este videazo. Regálame un like si te gustó, si te gusta este tipo de video. Déjame en los comentarios qué otros lugares te gustaría que conozca dentro de Lima o quizás afuera, no sé, déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido, te llegue una notificación. Sígueme en las redes sociales que van a aparecer aquí como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok. Si vienes de este lugar, etiquétame para saber que fuiste a este lugar recomendado por mí. Ahora sí, nos vemos en otro video. Chao, chao.